Bienvenidos a Klaus y sus bordados de listón. Hoy les voy a enseñar a hacer un tip para que cuando ustedes estén bordando no se les dificulte traspasar la aguja en nuestra tela. Yo en este caso voy a ocupar esta tela, este retacito que me quedó de tela bondeada. Y aquí las pinzas en realidad no las vamos a necesitar. Vamos a suplirlas por el globo, el famoso globo. Este globo me han preguntado, ¿para qué es el globo? No entiendo, es que se las he explicado en los tutoriales, pero muchas veces por el tiempo ya nada más les tomo el globo, les digo, y pues realmente aquí ahorita les voy a explicar muy bien cómo vamos a utilizar el globo. Y estas pinzas que nos podemos lastimar los dedos o a veces no tenemos una pinza, pues entonces no las vamos a ocupar, porque muchas veces talla nada más la aguja. Y entonces al tallar la aguja ya no, cuando va a pasar la tela, pues ya la empieza a rasgar la tela porque ya está averiada la aguja, ¿sí? Entonces vamos a pasar. Si ustedes se fijan, cuesta trabajo. Y con la pinza, pues si no tenemos pinza o algo, averíamos nuestra aguja. Y pues ese no es el chiste de lastimar nuestra aguja, ¿sí? Entonces vamos a ocupar nuestro globo. Este globo es el que utilizamos para las fiestas, ¿sí? Pero así sin inflarlo vamos a ocupar. Vamos a envolver nuestra aguja y vamos a jalar. Y si ustedes se fijan, que no le hice el nudo, pero ahorita se lo hacemos. Y entonces ya lo vamos a poder ver mejor. Entonces vamos a pasar. Se dificulta, pero con nuestro globo. Vamos, ya se fijan, esto a la hora de pegarse con su aguja, pues es muy práctica porque no resbala y puede uno jalar muy bien, ¿sí? Entonces vamos a meter aquí para, no se puede, pero ya con el globo nos ahorramos bastante tiempo, nos ahorramos el que nos lastimemos los dedos, ¿sí? Y vamos a jalar, ya ven qué rápido. Bueno, pues este es para lo que ocupamos el globo. Pues muchas gracias, amiguitas. No se les olvide siempre estar cargando su globo para poder jalar nuestra aguja. Las invito a mi grupo de Facebook, Klaus y sus bordados de listón, donde cada lunes hacemos tutoriales, retos nuevos y realmente muy hermosos. A mis amiguitas de mi grupo les mando un beso tan grande y pues nos vemos en una próxima. El grupo se llama igual que mi canal. Y pues nos vemos en una próxima. Y recuerden que las quiero mucho, Tote. Dios me las bendiga. Besitos. ¡Muah!